Por último, vamos a detallar alguna bibliografía que usamos y algunos textos complementarios que podrían ser de interés si el tema es relevante. En particular, nosotros nos basamos mucho en el libro de Wood, que es este que está marcado acá, Generalized Additive Models and Introduction with R. Segunda edición, también está el otro de sur que también está muy bueno y es muy claro. Eso para ver lo que es más que nada la parte teórica y teórica. Eh, los desarrollos matemáticos, los cuales nosotros omitimos de esta presentación. Otra cosa que también es relevante ver es la presencia de GAM en la literatura científica. En este caso, este es un paper del European Journal of Soil Science, que básicamente lo que hizo es, usando GAM, estimó el contenido de carbono orgánico del suelo en función de la inclinación del terreno, la clase de cubierta, la temperatura, ubicación geográfica y la productividad de la tierra. También... Otro ejemplo de GAM en la literatura es este paper de Epidemiology del año 2009, basado que indica que tiene explicar la mortalidad relacionada con los eventos climáticos en los Estados Unidos. Se estimó la tasa de mortalidad de una población en función de la temperatura, el día de la semana y el punto de rocío en ese día. Otro ejemplo, por ejemplo, podría ser este, que indica. Eh, Cómo cuantificar la influencia de la meteorología local en la calidad del aire. Este es un paper que apareció en Atmospheric Environment. Básicamente, lo que hace es evaluar el efecto de las condiciones climáticas en la cantidad de contaminantes en el aire, teniendo en cuenta la estacionalidad, emisiones semanales, variación espacial y persistencia temporal. Muchísimas gracias a todos por acompañar esta explicación muy breve. Si hay alguna pregunta, dejamos un mail para para recibirla. Muchísimas gracias y los dejo con mi compañero